Muchas gracias. Y escuchen esto, el consumo de tabaco continúa cobrando vida, según la Organización Mundial de la Salud, que cada año registra el deceso de al menos 8 millones de personas a nivel global. Más de 8 millones de personas en el mundo mueren cada año a causa del tabaco. De estos decesos, más de 7 millones se deben por el consumo directo y alrededor de 1.2 millones fallecen por estar expuestos al humo ajeno. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia del tabaquismo es una de las mayores amenazas que ha enfrentado el mundo y se relaciona con 6 de las 8 principales muertes en el planeta. Entre los principales síntomas que atacan a la salud de las personas son los problemas respiratorios, los cuales son evidentes poco después de iniciar con el consumo. Sin embargo, hay complicaciones que se pueden notar a los años, como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Según los últimos datos mundiales, el 80% de las personas que consumen tabaco viven en países de ingresos medianos o bajos, aumentando la pobreza en las familias, ya que el dinero que pueden utilizar para necesidades básicas, como alimentación y vivienda, lo utilizan en compra de tabaco. Y es que dejar de fumar se vuelve complicado para las personas, ya que la cantidad de nicotina que contiene el producto es muy adictivo y sin apoyo profesional, solo el 4% de los consumidores logran superarlo, según la OMS. Los últimos registros revelaron que en El Salvador 1.600 personas mueren al año por este producto, por lo que el Fondo Solidario para la Salud pone a disposición el Programa Especial de Hábitos Saludables, que tiene la finalidad de prevenir y rehabilitar personas afectadas, la cual cuenta con 5 centros de atención y prevención de adicciones a escala nacional, que brinda atención médica, psicológica, psiquiátrica y tratamiento integral para la población. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Más de 60.000 cigarrillos decomisados en comercios no autorizados en el Departamento de la Libertad fueron destruidos por personal del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y la Policía Nacional Civil. El producto supera los $10,000 y, de acuerdo con el Ministerio de Salud, los comercios no contaban con la autorización para vender estos productos, incumpliendo con el artículo 8 de la Ley para el Control del Tabaco.